En los videos anteriores propusimos una mirada sobre los alcances y límites de la educación virtual, sobre la escuela, los docentes, la organización escolar, también sobre algunas propuestas de educación para la paz y sobre investigación educativa y pedagógica. En la sección que proponemos hoy, pondremos de presente que la escuela es una institución separada del conjunto de la sociedad, pero a la vez está articulada a lo que ocurre por fuera de la escuela, en este caso la pandemia. También los videos de esta sección ponen de presente que se necesita el concurso de distintos actores de distintas disciplinas al interior de la escuela para llevar a cabo procesos relevantes. Pondremos de presente las siguientes cuestiones. Por un lado, examinaremos la educación popular. Es una de las propuestas más novedosas sobre educación. Excede los límites de la escuela, pero está articulada a la escuela. También examinaremos la siguiente idea. La pandemia puso de presente, una vez más, las desigualdades en las que se desarrolla la educación en nuestro país. No podemos desconocer esas desigualdades y no podemos seguir un proceso educativo sin tener en cuenta las distintas desigualdades que generan también exclusión y discriminación. A este respecto, también tendremos algunos enlaces con la Educación para la Paz, precisamente para pensar en términos de inclusión, educación para todos. Las propuestas que se han desarrollado desde perspectivas de inclusión, particularmente con personas en situación de discapacidad, son muy importantes en estos momentos porque nos ayudan a comprender en qué consisten los apoyos educativos. Vinculado a esos proyectos transversales que hay en la escuela y que tienen que ver con su exterior, se encuentra la reflexión sobre la biodiversidad. Precisamente la pandemia sitúa una necesidad de pensar relaciones distintas entre el ser humano y la naturaleza. También, de la misma manera, el papel de la escuela en esa nueva relación con la naturaleza que nos está exigiendo la pandemia. Finalmente, tendremos la perspectiva de analizar qué ha ocurrido con el cuerpo en la formación en estos tiempos de emergencia. Lo analizaremos desde dos caminos. Por un lado, la educación física, el deporte y la recreación, y por otro lado, la formación teatral. Todos estos son proyectos que se encuentran al interior de la escuela, que nos interesan a todos y que exigen la participación colectiva. Muchas gracias.